No, No, depende, ah, depende. okay. Pero también depende del entorno donde viva. Pero bien, lo que pasa con las garrapatas es que son transmisores de una enfermedad de Sí, bacterias. bastante grande. Y ataca directamente a la sangre, porque como Uy. ellas chupan la sangre, entonces la bacteria se propaga por toda la sangre. Imagínate, Entonces, son famosos y tuvimos, los sí, papás exacto, no tienen tuvimos garrapatas a nosotros Jake, el ni segundo, el que idea. estaba diciendo Chepe, que era el perrito café, que prácticamente contrajo esa enfermedad. Max también, Max, las, ¿cómo se llaman? Las Se plaquetas. le bajaron Las plaquetas, por lo mismo, es lo por mucho normal le eran chupan la 100 mil, sangre. parece que dijeron según el examen, y Max Ah, por tenía eso se alrededor le de 10 mil, dijo. imagínense. Sí, La pero Molly, nada, pero a mí lo también normal son 100 mil, me ¿cuánto le dijeron? Le salieron 7 mil. 7 mil, le salieron a la Molly. Ah, pues ¿Y ya el cuál? Ah, mataron. ese, ¿cuál? No, que Tacuacín, Tacuacín allá amaneció muerto de repente, eso no sabemos. O sea que Max solo, bueno, quizás le estaba corriendo por todo. Sí, Juan, de entonces. verdad que a los perritos les Una da culebra picó anemia a y leucemia. Sí, por eso Sí. tengo anemia profunda. Sí, hasta Entonces, necesito oxígeno. prácticamente se De puede criminales. catalogar o decir de que la enfermedad de este es como un cáncer ya en la sangre, Ajá, cáncer. que es muy difícil combatirlo. Entonces, a Max se le llevó al veterinario, se le dio medicina, se le daba hierro, pero. Allá la fueron al archivo PET, ¿va? Sí, a Max no, a la Molly A la sí. Molly llevaron. A Max fue donde doctores privados, aquí a Cara Sucia, allá también en San Salvador, donde Hasta los estuvimos 10 se a dieron la para que la Molly, mamá. y se le hizo de todo, pero al final la enfermedad no tuvo Ya no. retroceso. Ya Igual no. la Molly la llevaron donde el veterinario aquí de Cara Sucia. Dijo de que pues, cuando le hicieron el hemograma salió demasiado mal, las plaquetas demasiado bajas. Luego se llevó a Chivo Pets, que es el El hospital hospital veterinario de aquí de El de Salvador. Salvador, nuevo, que lo crearon con la entrada del Bitcoin. Lo llevó la mexicana con Julio. Fueron a estarse prácticamente desde como a la una, quizás llegaron mediodía. Vaya, se fueron a las dos, llegaron a las cuatro allá y iban regresando como a la una de la madrugada, porque como es un hospital nacional. Entonces tuvieron que esperar la cola y todo. Entonces al final solo le dieron medicina para un tratamiento, se le estuvo dando la medicina, la Pati hasta los días de descanso venía a darle la medicina a la Molly y todo. La semana pasada yo empecé a verla ya como que más delgada y ya empezándose a cansar. Entonces yo les dije, la Molly no va a durar ni siquiera la otra semana, que era esta semana. Y entonces ayer andaba ya todavía más cansada y estaba siempre andaba porque fue bien activa cuando estaba así. Cuando estuvo en la calle, incluso El ya otro andaba. perro, quiero ver cuál fue el que murió. Murió otro que ya no salía. Fue el Jay, creo yo, que ya cuando estaba así, él ya no salía. Solo se mantenía de aquí para allá, para allá, para acá. No, era otro, el otro Jake. El que creyó que se iba a morir era este, pero ahora miren cómo está de gordo, se salvó de esa. El que tenía la gran pelota. No era eso. No, era una picada o algo y nosotros pensábamos que era tumor y ya lo queríamos, hasta lo iba a poner a dormir yo. ¿Eh? Así como ese animalito lo querían hacer a ese animalito, así hacen a las personas. Ajá, exacto. Es cierto. Yo estaba analizando y me dijeron que no era delgado. Viernes, sábado, ni domingo, ni lunes. El día martes le compré una pastilla que llaman Enromax. El día martes ya se le había reventado la cosa. Sí. Y yo pensé que lo tenía podrido, que prácticamente. Pensé yo que todo eso le iba a comer todo y que se le iba a podrir todo, pero no. Que estábamos despidiéndonos de él. El día que se murió, ah no, el día que le explotó la cosa, así le quedó el Gran hoyo. Yo la verdad, la verdad, lo que yo me imaginé, lo que yo pensé es que era hereditario y de la raza de la familia, pues. Porque era lo mismo previamente de lo que murió el primer Jake. La molicia andaba bien mal porque el primero que nosotros íbamos para de mi abuela, nosotros la vimos allá abajo, ¿verdad? Pero la otra, allá, en la esquina. Entonces estaba hasta sentada, así las costillas y todo. Cuando respiraba se miraba demasiado, demasiado cansada. Y todavía le dijimos con mi mami que tú se iba a morir, ¿verdad? No, y aún en la mañana intentaron darle comida, pero ya no quiso. Ahora. Es Ya no que, quiso. Míreme, No, el piense que. 31 igual que la mona y yo, pues encerrada hasta Ah, sí. las Antes, cuando escuchaba cohetes, cualquier ruido, ella lo que hacía era meterse al cuarto, va. Y yo la regañaba y le decía, vamos, ya estás aquí, no sé qué, va para afuera. Y salía. ¿Se acuerda Pero. la
primera vez que fuimos con lo del mortero aquel que nos hizo babosear toda la tienda. Ajá. Sí, buscándole y ahí estaba zampado. Entonces siempre me metía, la regañaba yo porque dejaba ahí todo lleno de pelo y apestoso y todo. Pero hoy después ya le dije a la Pati, la mexicana también aquel día la estaba sacando, le dije, no, no la saqué, le dije, ya están las últimas, déjala que se protege, que se guarde. Y ahora la Yolanda le dijo a Pei, le dijo, Pei, mire, creo que me hace el favor de quitar la mole ahí. Y igual le dije a la Pati aquel día, por favor, me le das la mejor comida que pueden tener los perros, a ella le haces algo especial, le dije yo, porque la Molly ya se nos va a ir. Entonces, viéndolo bien, cama, la Molly se había escapado de varias. Le arrastró la pepa con la camioneta. Sí, le pasó la pepa encima. Le dio una enfermedad que también estuvo. La recogimos con leche y todo. Le dio lo que le da a los perros, ¿cómo se llama? Cuando no se evacúa. No, no es otra enfermedad que. No, es una enfermedad común en los perros, que hay una vacuna para ellos también. ¿Cómo se llama? Usted lo dijo ahora en la mañana. El COVID. No, hombre, hija. ¿Pero desde que están chiquitos o cómo? Se vacunan para eso, pero... Rabia, cama. También. Estaba como envenenada, ¿va? Rabia, cama. ¿Giote? No, no, es giote, no es nada, hombre. También hay una enfermedad que les inicia desde pequeños, que es a esa edad ellos les tienen que poner. Hay una vacuna para eso, pero no me acuerdo. Le pasó lo mismo que él tenía la Molly la vez pasada, nomás que no lo llevamos a tiempo. Sí. Yo pienso que ya mordió un sapo o algún tamarás lo había mordido. Y la Molly tuvo la dicha que la llamo. Sí. Zampamos leche y café. Sí, estaba envenenada prácticamente. Principalmente los perritos que se han estado muriendo, casi todos han estado muriendo lo mismo. No, bueno, sí, los últimos sí. Vale, entonces ayer yo vi a la Molly, ¿verdad? ¿Qué pasó? Ayer yo estaba solito, o sea, he estado viendo todos estos días y la he contemplado y todo. Pero ayer la vi más cansada y más demacrada. Entonces le tomé la última foto, dije yo, le voy a tomar la última foto de recuerdo a la Molly, ahorita que está viva. Y se la tomé. Así estaba de ayer. Así estaba ahora, pero ahí. Eso fue ayer. Luego dije, me voy a despedir de ella porque yo sé que es la última vez que la voy a ver prácticamente esta semana. Entonces me empecé a acariciarla y a despedirme de ella. Es que bien, dicen que los viejitos bien presienten todo, va. No, sin porque modo, dicen cama. Que... Así era mi abuela cuando iba a morir. Por eso descansé. Me despedí. Pero luego llegan otros perros demetidos y llegan ahí a estarme besando. Y luego... Y luego me volví a hacer otro video y dije, me voy a despedir de la Molly. Mamá, ¿será que eso es lo que ella necesitaba? Me despedí de ella. ¿Quién sabe? ¿Será que es lo que ella necesitaba? Hasta las colas. ¿Eh? No sintió como un nudo aquí. Fíjese que allá iba, mire, solita. ¿Cuánto tenía ella? La Molly no es tan vieja, tiene máximo 4 años más o menos. Por ahí, en febrero, que iba a quedar. Ya estaba bien. No, 4 años, no. Son 7, 8, 9 años. Son 9, 10 años, 12 años, depende del cuido. 12, 15 también, sí. Pero, como les decía, la desventaja de estos perros que son de raza. Entonces, en las condiciones del campo donde que ellos viven, prácticamente, si uno quiere que duren, tiene que tenerlos encerrados en la casa, que no salgan para nada. Por eso se llenen ni de carrapata. Por eso los que no se llenen de nada. Lo que yo le regalé. Era lo que le decía a la gitana, que tenía que sentir la gallinita, los de ellas, pero es que los tienen encerrados, exacto. En cambio, estos andamos. Hay que algunos perros, fíjense, digamos, para la costumbre, si lo hubiera encerrado ya después, para así, y se hubiera recuperado, se hubiera muerto de tristeza también. No, tal vez no, porque tienen a los demás perritos ahí. Por ejemplo, hay un de Dina, tienen espacio suficiente para andar corriendo y se desestresan. Pero también el problema es que al tenerlos así se vuelven muy bravos. Agresivos. Si no, mire los perros del sapo. Todavía dice que... Ajá, también. Noche esta pamada vino para acá y sale el perrito, mire, ve. Guau. Aquello, las 2 de la noche la Melissa andaba y no me hablaron, mío, bien dormida, con lámpara buscándolo. Vaya. De presto, a ver quién le dio riata al pobre animal. Dice la Melissa que oía que latían los chuchos. Y eso de presto yo. Llegó mal a llorar, dice la Melissa que le abrían a la puerta. La Melissa para arriba. Menos mal que no lo mataron. No, ¿sabe qué? En la esquina de la Melissa que le abrió. Y cuando lo chiñó la Melissa, como ella sí lo quiere, dice que un montón de sangre le quedó en las manos.
pero le dio una bendecida a la Nayeli. Si ese perrito se me muere, ya va a ver. Que bien, exagerada. Así medio le había quedado untado la oreja porque me. Ah, yo pensé que de verdad viene desangrado. Nayeli, usted conoce el modo de esa niña. Ahora ayer que me levanté, que lo viva, me dice Melissa, no le he visto la oreja. Yo pensé que era Nayeli. Una jornada. La Jenny se imaginaba que iba peleando con el montón de chuchos grandes. Los más no saben que con un taco así agarró ahí. Pues sí, vaya, entonces, ajá, vaya, los perritos, o sea, yo ya sabía, incluso cuando conocía en vivo en TikTok, ahí les decía a la gente que la Molly estaba mala y que ya estaba a punto de despedirse de nosotros. Así que, pues, se llegó el día, ¿verdad? Entonces, la Nayeli me pregunta si no lloré y nada. No, pues porque no, ya... Si no sintió feo porque cuando ya... la dio así, la acarició, pues... O sea, fue como una despedida, como, bueno... Porque, vaya, yo, por ejemplo, yo no soy amorosa con estos perros, menos, ¿vale? Vaya, ¿a quién sentí de verdad fue... A Jake el primero, y a Max. O sea, lo sentí porque Jake... luchamos demasiado por él y todo lo que pasó, la operación y todo, y fue uno de los primeros. Es que uno prácticamente, digamos que decir, va, no lo voy a aceptar, puramente, pero uno siente, va, siente cariño tener en la casa. Ese cariño fue a la, no sé si a la Ronaldo o a la Messi. Al primer Messi que tuvo. ¿Te acordás que ahí está enterrado por ahí, por la casa de tu papá? Sí. Estaba con los ojotes que por ahí lo enterraron. Pero sí era lindo ese perro. Es que está hueliendo. Entonces, la Molly sí, ¿verdad? Porque me va a hacer falta porque prácticamente no, lo que pasa es de que era ahí bien tranquila. La Molly era una perra, o sea, es de raza, se llama labrador. Vaya, y el otro que se parece es Golden Retriever, que son las dos razas que se parecen. Pero estos perros son de los más nobles, inteligentes y más calmados que puede haber. Obedientes. Son los que utilizan para captar las drogas en los...